tiempo y estamos en Puerta más cerca con Noemí para que venga a decirle que hay que le dé más enviado o le dé comprado como podamos, porque pues desde Olga dijo y Noemí puede venir aquí al rato que ella quiera a decirle a Olga de que le dé fiado de lo que tienen, que venden en la tienda. Ya para mí me sale más fácil, o sea que lo sale más fácil a los dos, no solo yo, porque estamos en pareja. Y entonces yo a Noemí le voy a decir que venga ella, porque me sale fácil. Hola, Carmelito. ¿Hasta cuándo? Usted que no se deja ver, últimamente no lo he visto por esos rumbos que se había hecho. Ah, por ahí, digo, caminando. ¿Y usted? Pues aquí, solita, de todos modos, no queda de otra. ¿Va o viene descansando? No, pues aquí nomás salí a ver un ratito, a sentir la brisa de los árboles. Dije yo, bueno, ni modo, solita me tocó. Ay, pero mire cómo es el destino. Pues sí, la suerte de uno va. Así es. Ajá, suerte, suerte. ¿Y usted para dónde se la tira? Por allá, también dijo. Ajá. Y dije yo, también encontré a la Charita por ahí. Ah, pues mire, aquí me encontró ya. Ay, venía pensando, dijo, pensativo venía ahí, dijo. También la logra ver la cara. Ya ves, lo vimos, dijo. Un poquito platicamos. Así es. Ajá. Pero qué bien. ¿Y qué me cuenta que se había hecho? Pues trabajando, dijo. Ah, ya yo trabajo. Sí, ya yo trabajo. Qué interesante. Ajá. En que a poquito se va ganando, ¿no? Porque poco trabajo hay. Ah, ajá. Bueno, pero al menos ya tiene lo importante, ya tiene el trabajo, poco, solo falta el sueldo. Ya, no vale, esto falta, dijo. Qué bonito. Ay, gracias, Carmelito, no me los había visto, pues. No, sí, como siempre uno está haciendo de la vista cualquiera, dijo, esta niña que es verde, ¿verdad? Ajá. Ajá, porque se ve al último, es precioso. No, pues ya ve, mira. Yo me fui con aquello, chica, dije yo. Bueno, Chelita, dije yo, y me fui triste para... No, sí, fíjese que incluso yo he estado saliendo así y no lo he encontrado, no había tenido ahí como que la dicha de encontrarlo. Ah, pues bien, también igual, porque yo tenía pensado la Chelita, tal vez no me encontrar en este camino. Yo dije, no, quizás no lo están dejando salir solo. Bien, solito salgo. Ajá, a veces que andamos en pareja y veces que solito. Y como solito es mejor, ¿eh? Sí. Sí. Ajá. Sí, pues gracias. Ajá, mire, pues ya se le concedió estar así cerca platicando. Ajá, ya me concedió que platicamos juntos, Dios. Y aquí nadie lo ve. ¿Cree que nadie nos puede ver? Fíjese que así que por eso me gusta venirme para acá, más solito. Ah, no, así es, dijo, porque pues si uno solo, dijo, nadie anda, ni anda uno con compañía, nada, dijo, no, que anda uno solito así, dijo, por si le deja alguna muchacha alguna cosita, solo uno lo sabe. Así es. Ajá, porque andando dos o tres, ya lo que uno dice, el otro. Es que como acuérdense que cuando es así de dos, mejor de dos, para que incluya tercera persona. Ajá, y solito no, porque si no empieza a darle mojada, dijo, solo uno lo sabe. Porque eso sí es mejor, como dicen, va que no solo y no en nada. Así es. Ajá. Porque a mí siempre me gustaba andar solo, dijo. Y sí. No andar a 10 puños, dijo. Así pero, es. Pero tan preciosa, ¿verdad? Sí. A lo último, dijo. Porque, linda, como ya está, ya no va. Preciosa y todo. ¿Y usted por qué iba tan elegante? ¿Para dónde iba? Ay, yo para la casa. Pero y para ir a, o sea, solo así, por así salió tan... Es que venía de mi mamá. Ajá. Pero y para ir a visitar a su mamá se dice así. Sí, es que sí me gusta andar, que como ya la gente no me jala ni sucia. Ajá, ya no me ropa, que me cambia. Ah, bueno, al menos ya le lava la ropa. Ajá. Ya ve que ella trabaja, ya le lleva para el jabón. Ya, ya por jabón, sí. Me imagino que la casita ya se empezó a amueblar, Carmen. Ya hoy sí, sí, que como estaba, ya no está, dijo, ya más o menos, poco a poco vamos. Ajá, poco a poco, dijo. Ah, pues sí. Ajá. Está bien.
ya me voy yendo. Vaya, está bien, pues, cuídese, me cuida, oye, oye, gracias. Ya estaba manera, ya. Ya y la vida, dijo, venía con suerte. Y que bien, dijo que Olga tiene tiendita, que elegante, bueno, ya tiene tiendita. Y ya para un futuro va a ser mejor para nosotros con Noemí. Porque ya tiene la tiendita, ya. Pero siento yo que no voy a ir para abajo, no subo arriba un poquito, porque pues, Olga tiene la tiendita. Porque a pesar que yo he estado a la quiebra, de cero, durmiendo de tablones, tabla, no tener cacerola, olla, todo lo que de la casa. Pero bien, vamos a mejorando un poquito, no voy a decir de un solo, no, que paso a paso vamos. Pero bien, si ya, hoy y aquí siendo triste. Pero pues no me queda yo que esperarlo a ver con qué viene ahora, qué trae, qué dice. La verdad, estoy un poco decepcionada la vida. Bueno, pero aquí estamos. Pues si estuviera embarazada, pues yo creo que todos estos problemas le hicieran mal al bebé, porque me da de estar enojado con él, todo enojo. Cada cosita que hace me enoja, entonces ojalá no le haga daño al bebé, pues estoy embarazada, porque me tengo que cuidar mucho para que el niño nazca sano. Bueno, como ya dije, pues si estoy embarazada, pues bienvenido sea. También hay problemas para mí. Ya serían 5 hijos los que Dios me va a regalar. Pero quisiera saber la razón y qué pensar a Carmelo el día que yo le llegue a decir que pues me siento como que estoy embarazada, pues no sé la reacción que va a tomar. Yo lo único que espero es que me resulte bien, que se emocione él así como yo me he emocionado, pues, porque no estoy segura, pero los síntomas que tengo es un aproximado, pues, ojalá que él se emocione también así, pues sí, le sirva de alegría esperar un hijo. Aunque por lo que oí de Joy, como que no quiere, pero espero que ya diciéndole yo, pues cambie esos pensamientos que tiene de no querer tener un hijo. Mi amor, ¿ya vino? Sí, te la veo, mi amor. No, oye, estoy feliz. ¿Y por qué? No, yo no estoy enojada, ya estoy bien. Ya viene aquí, mira. Qué bueno que ya viene. Ah, sí, qué bueno. Porque me tardé un poquito. No, si siempre tarda poquito, si usted va a la carrera. Es que es para donde mi mamá. Te va a la carrera. Ajá, para donde mi mamá, por eso. Me tardé un poquito, y yo sí me pido el tiempo en yo. Iba a pasar. Sí, verdad. Ajá. Yo por ahora me voy a acordar de él. No le iba a pasar de mi mamá. Siempre se le olvida porque está mal de la cuenta, ¿verdad? Y ahí me pasé por donde. Cuando yo lo venía, por arriba. Le dije que tiene una mujer. Una bomba. Sí. Muchita. Ajá. Sí. Porque también a veces. La verdad, curioso. Me alegro. Me alegro que mi hija, pues, tenga algo, esté cuidando a mis hijos. Pues sí, la verdad que sí. Me alegro mucho que mi hija, pues, esté saliendo adelante, pues. Ajá, porque yo sigo curioso porque tanto me agaché, ¿verdad? Así por abajo. Porque me extrañaba, ¿verdad? Y bueno, yo que. Y me agaché, ¿verdad? Y a ver, así. No, pues qué bueno, me alegro. Y yo, me alegro por mis hijos, pues, porque la verdad, en ellos teniendo todo, pues, aunque nosotros aquí. Pues ahorita estemos un poco limitados. Pues sí, porque nosotros aquí ahorita es poquita las cosas que hay, ¿verdad? Pero poco a poco, que para nosotros es bonito que ella tenga su vida, porque hay algunos días que nosotros hacemos, puede ir a hacer algo. No creo. Porque ya, así hay, o sea, o a comprar una cosa más cerca, pues más cercana. A comprar sí le creo, pero aquí no. Más cerca, que estamos aquí. Porque hay una carrera, va uno a hacer algo, que va a estar con ellos. No, pues sí. Y también me extrañó, pues.
No, yo me alegro por ella y por mis niños. Ajá, porque ahí están. ¿No? Uh-huh. Ahí estaba ella, y ahí pasé de paso. Está bueno. Ajá. Y yo qué bien, dije yo que tenía tiendita a ella. Y me vine para mí, me tardé un poquito. Uh-huh. Sí, es que sí veo que tardó un poquito más de la cuenta. Tardé un poquito, ¿eh? Uh-huh. Le digo, ¿dónde está más fácil de venir yo? Por arriba, dije. ¿Eh? Lo que me tiene viniendo, ¿eh? Para acá, dije. Uh-huh. Ajá. Pues estamos ya y mire ya. El agua no quiere venir. Ah, sí, ahí está. Pero bien que aquí estaba, dije. Sí, aquí pasaba, aquí estaba. Qué grande, sí, aquí estaba. ¿No ha pasado dormir un rato? No, ¿qué? Aquí estaba sentada, yo para ahí barriendo nomás. Barriendo, ¿no? Sí. Y como hay que barrer, ¿verdad? Uh-huh. Y como ahorita hay que arreglar la papá, ¿verdad? Sí. Ajá. Oye, ¿ahorita has arreglado ya? No, ahorita no, se te falta mucho que arreglar. Hay que haberlo arreglado adentro. Ah, pues sí, lo que se puede de arreglado. Sí, falta bastante porque el trabajo que lo hacía. Hay que meter un poco por ahí, sí. Ordenar un poco. Joder, joder. Poco a poco, con las cosas, ¿no? Ah, pues sí, poco a poco. Sí, va a querer algo. Adelante. Es que a donde Olga, a pedirle fiado, a ver si le pagamos. No, vaya, no lo es que el viernes, o sea, sábado, se lo pagaron. No va a creer, no la... ¿Qué no va a decir mi hija lo que yo hubiera pedido fiado? Pero como está, no le vamos a pagar, si le vamos a pagar. Ay, si no haya trabajo, yo le digo tal día. Bien, si le vamos a pagar, bueno. Vaya, usted sabe lo que está haciendo la cocina, porque no siempre, siempre uno sabe, pero no se acuerda todas las cosas. Ahorita le falta todo. Pero lo más interesante es café y la azúcar. Ay, vaya, sí mismo que le hacía fiada. Vaya, le pagamos. ¿Sábado le decimos que le pagamos? Sí, no hay trabajo aquí al sábado, dígame, yo no voy a quedar mal. No, y ella está rebuscando para sacar adelante mi tiempo. Ah, sí, pero yo también me voy a rebuscar para que usted me pague el dinero. Y eso no es de seguro, si me va a quedar desviado. Ah, pero usted le puede decir si le va a desviado. Si ella dice que no, pues es muy diferente, ¿no? Porque yo presento que, pues sí, para que no salga la cosita, pero no salga usted, pero para no salga yo. Salgo a trabajar, digo, usted es que llevo trabajo, que sí, ajá, de trabajar. Voy a hallar, dice, entonces, dice que voy a trabajar en que acá cafecito toma la mañana que usted le hace a coser, ¿no? Uh-huh. Vaya que sea, se toma uno y se va, pues, porque uno de mes se va de la casa a las 12, 11 uh-huh. que llega a la casa. Ya, pues sí, para que usted le quede algo y usted sabe mejor. Va, está bien, voy a ir a ver si me lo quiere dar, que yo dudo y en con pena, pero voy a ir. Estaba un día. Va, yo voy a venir entonces. Vale, está bien entonces, quiero usted. Ay, yo le voy a darme lo que sí va a ir a pedir fiado, pero la verdad me da pena ir. Imagínense qué va a decir mi hija que. Hace unos días, pues, que me acompañaba con este hombre ya pidiendo fiado yo, y me veo más vergonzoso, pues a mi hija le voy a pedir fiado. Porque en vez de darle dinero yo, de lo que Carmelo gana, le voy a ir a quitar el poquito que ella está invirtiendo. Pero la verdad tengo que pensarlo muy bien si voy a pegar el paso, porque mi hija está rebuscando para mis niños. Imagínense, sin vergüenza Carmelo todavía quiere que vaya a pedir fiado. En vez de decirme, mira, vamos, aquí está este dinero, anda a comprarlo, anda a invertirlo donde... A la tienda de tu hija a pedir fiado me está mandando. La verdad es que no sé ni qué pensar si ir o no ir, porque la verdad sería mejor aguantar y no ir donde mi hija pues, hacer eso. Pues, porque, imagínense, él no haya trabajo y yo pidiendo fiado y la niña le tocó que ir a comprar las cosas y no tenga el dinero completo. Ay, tengo que pensarlo primero. Pero voy a ir de todos modos. Tengo que ir. La cara a un lado, la vergüenza a un lado. Embarazada y ya pidiendo fiado yo. Ay, no, qué pena.
Bueno. Aunque está un poco pringoso, va a estar lloviendo. Pues. Cafecito, creo que lo voy a pedir, que me deje café, azúcar. No le puedo pedir mucho, porque si este hombre no va a conseguir trabajo, ¿cómo voy a pagar? A ver, una libre sal. A ver, ¿qué es eso? Ah, pero que es un michurro para mí. Porque aguante hambre, pero yo no. Ojalá vendan galletas, vendan jugos, vendan gaseosas o algo. Comprarle algo para comer yo. No creo que si estoy embarazada y no me tomo algo ahí y no me como algo. Está peor, aunque los alimentos han sido un poco mal. Comiendo, imagínense si no me tomo algo de que él me... Lo voy a sacar, le voy a decir que él va a pagar. Así que, acá mi jugo voy a pedir. Él no es, él va a creer que... Ya, yo le voy a decir tanto, dice, me jaló. Ya, tomar mi juguito ahí por ahí.